6 veces más de lo que nosotros estamos. Innovar está organizada por más de 50 empresas que forman la Unión de Empresas Agropecuarias, gerenciada por Célula, una empresa paraguaya con trayectoria en la organización de eventos y cogerenciada por New Farm Company, editores de la revista Chacra de Argentina. Cabe mencionar que la feria es sin fines de lucro, es decir, que todo lo recaudado es para solventar los gastos de la feria y también para apoyar a instituciones de enseñanza, que en este caso es la escuela básica número 5475 Niño Jesús de Colonia Iguazú. Esta nueva feria agropecuaria, como su nombre lo indica, aspira a ser el principal evento del agronegocio paraguayo, focalizado en la innovación como fuente y fomento de negocios agropecuarios, apoyados en herramientas, maquinarias y nuevas tecnologías para la producción del campo. Es una tremenda alegría estar acá. Gracias por invitarnos. Gracias por dejarnos participar realmente. No estamos en Iowa, no estamos en Illinois, estamos en Alto Paraná, Paraguay. No será el Farm Progress Show todavía, pero le veo tremendo futuro a esto. Y esto va en línea con lo que siempre decimos: Paraguay tiene todo el potencial para ser un productor de alimentos para el mundo de alto valor agregado. ¿Y de dónde va a salir el alimento? Y de las tierras. Y si a la tierra no se la cultiva con las últimas técnicas, con las mejores máquinas, con los mejores cerebros, con los mejores agrónomos, no le vamos a sacar el rendimiento que le tenemos que sacar. Así que la iniciativa desde todo punto de vista es válida, es lógica y es buena para el país. Y ahí tenemos que hacer tal vez un análisis hoy. Podemos hacer un análisis de lo que pasó en los últimos 3 años, pero quisiera centrarme solamente a esta semana. ¿Qué es lo que es bueno para el país? Bueno para el país era, según algunos connotados opinólogos y científicos, pagar la deuda de Gramón. ¡Dejá! Vamos a ahorrarnos un problema. Si era más fácil. Y permítanme acá decirle, el señor Carter dijo, no, negativo, vamos a pelear esto. No corresponde. Y nos fuimos al, probablemente el fuero más difícil, que es Estados Unidos. Y nos defendimos y ganamos. Así que al momento de celebrar, porque ganamos todos los paraguayos, porque esa es una deuda espuria del lado que se lo mire, ganamos en un lugar donde no es fácil defenderse y ganamos con abogados paraguayos que trabajaron con abogados norteamericanos para exponer nuestra verdad y expusimos los argumentos. ¿Qué pasó ayer? Un grupo de senadores envía unas notas y dicen, ahí van unos leprosos, cuidado, le traen mercadería podrida para vender. Y resulta que entramos a los hospitales más sofisticados del mundo, son los mercados financieros de Londres, Nueva York, y nos dicen, 6 veces más lo que ustedes quieren colocar, queremos comprar.
Esto equivale a irnos o irse a los mejores hospitales del mundo y que te diga tu médico acá, anda porque te van a bendecir, ya te está por morir, y resulta que allá te dicen, estás perfecto, estás muy bien. No solamente estás muy bien, quiero apostar por vos. Les instamos a todos los paraguayos de bien a dejar de lado el legionarismo. No nos llevó a nada, está en nuestra historia. Tenemos que construir todos juntos. Los palos en la rueda no le sirven a nadie. Hay un modelo, el modelo del trabajo. Ustedes son la exaltación de ese modelo. Queremos un Paraguay que trabaje, que hace obras. Queremos un Itaipú que revierta 80 millones de dólares de gastos innecesarios a escuelas, a viviendas para los que no tienen, a camas en hospitales, a ambulancias, a patrulleras. ¿O queremos el viejo modelo? El viejo modelo no da más. Paraguay no merece el viejo modelo. Paraguay merece el modelo de la transparencia, del trabajo. De vuelta digo, instamos a los legisladores que creen que los palos en la rueda es el camino. No es el camino. Tanto no es el camino que el ridículo internacional que pasaron es de tamaña magnitud. Entonces, Paraguay merece lo mejor de los paraguayos. Unámonos todos los que queremos trabajar. Venimos de parar brevemente en lo que es la duplicación de la 7. Y yo le pregunto a todos los que son acá de la zona, ¿no da gusto irse por la ruta y decir, tengo 6 horas hasta Asunción, mira que día en 3 horas y media o 4 vamos a llegar dentro de poco? Y claro que da gusto. Entonces, ¿cuál lo que es el modelo? ¿El modelo del palo en la rueda o el modelo del trabajo? ¿El modelo de las obras o el modelo de la desinformación? No tiene sentido. No tiene sentido la desinformación. Uno de los medios más importantes de Paraguay durante 30 años estuvo en contra de los hombres escombros. Y hoy es el vocero de los hombres escombros. ¿De qué estamos hablando? Somos seres humanos, veníamos hablando con el señor presidente en el avión. Podemos cometer errores, y los vamos a cometer seguramente, pero jamás van a ser errores de intención. Pueden ser errores de ejecución. Jamás van a ser errores que quieran perjudicar a alguien. Jamás van a ser errores de, bueno, vamos a quedarnos con una partecita también para nosotros. Ese Paraguay debe ser desterrado. Y estamos acá para decirles que estamos con ustedes, que estamos seguros que esto va a ser una feria maravillosa de nivel internacional y va a ser una referencia en poco tiempo, porque ustedes, los paraguayos extranjeros que vinieron a apostar a Paraguay, se lo merecen.